Diana, ¿sabía que solo en hospitales privados de nuestro país se realizan alrededor de un 70% de cesáreas? Y aunque muchas veces es considerada como la opción menos dolorosa, si no se tiene el cuidado adecuado, este procedimiento podría causar inestabilidad de los músculos abdominales, incontinencia urinaria y hasta fibrosis. De allí la importancia de tratar la cicatriz de la cesárea para evitar algunas de estas complicaciones que le acabo de mencionar. Por eso hoy el fisioterapeuta José Traña está con nosotros para ampliarnos este tema y recuerde que además usted puede dejarnos su consulta en nuestro Facebook en Buen Día o a través de un video al WhatsApp 6087-7777. ¿Qué tal, José? ¿Qué tal, Thaís? Muchas gracias por la invitación. Buenos días a todos. No, gracias a vos también por esta explicación tan importante que vamos a tener en esta mañana. Primero que nada, quería que nos explicara cuáles son generalmente o en qué casos generalmente se recomienda la cesárea. Sí, muy bien. Usualmente la cesárea, ¿verdad? La recomiendan cuando bebé viene o muy grande, ¿verdad? Con una cabecita un poco grande. Uh-huh. También a veces ciertas complicaciones que puede tener mamá con una pelvis un poco más estrecha, ¿verdad? O alguna afectación que pueda tener bebé. Entonces siempre se sugiere la cesárea. Ok. ¿Cuánto mide más o menos esta incisión? Las cesáreas andan alrededor de unos 12 a 17 centímetros cada vez. La parte médica, ¿verdad? El médico ginecólogo, obstetra, está intentando realizar las incisiones, o sea, el cortecito, un poquito más angosto de lo normal y cada vez un poquito más abajo del pubis, ¿verdad? De hecho, tiempos atrás, ¿verdad? O sea, se hacía mucho la que era en una posición en vertical, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mi mamá tiene vertical cuando nací yo, ¿verdad? Y es una cicatriz que está por debajo del ombligo y que, ¿verdad?, tiende a afectar bastante. Ahí podemos ver en la pantalla donde tenemos diferentes tipos de incisiones o de cortes, que la clásica y la que se realiza hoy en día es la que dice incisión horizontal. Uh-huh. Y la que dice incisión vertical se utilizaba principalmente antes. De hecho, nosotros hoy en día tenemos muchas pacientitas que rondan los 50, 60 años, que tienen este tipo de incisiones y que también tiende a afectar un poquitito más. Ahí la que podemos estaba a la ver, par, perdón. La que estaba a la par, la dente, es cuando hay algún tipo de complicación. Ok, uh-huh. esa generalmente, Jorito, si nos devolvemos a la imagen anterior, esta que decía la T, generalmente se hace cuando, ajá, hay, por ejemplo, una situación con el cordón o alguna. Sí, cuando hay una complicación ya que en el momento está pasando, van a recurrir a tener la incisión tipo T. Uh-huh. Ok, que es la última que estamos viendo, que es la menos frecuente. Es la menos frecuente, correcto, es la menos frecuente. Y ahora sí pasemos a la siguiente imagen que nos estaba mostrando. Ajá. Si vemos acá, ¿verdad? O sea, ahí es usualmente, ¿verdad?, para sacar a bebé, pero lo que no se habla muchas veces y se cree que la cesárea es la que va a tener menos complicaciones, uh-huh, pero si hablamos en el corte, vamos a estar haciendo, o sea, se va a realizar una incisión de 7 capas profundas. Estas 7 capas profundas para poder sacar a bebé, ¿verdad? Tenemos que empezar a recuperarlas y muchas veces se cree que es lo más, y que no va a provocar, exacto, lo más fácil y que no va a provocar ningún tipo de secuela. Pero no es así, ¿verdad? O sea, podemos tener ciertas secuelas por ahí y que es importante que lo conozcan. Tanto parto vaginal como cesárea siempre van a tener sus pros y sus contras. ¿Cuánto tiempo dura, José, el proceso de cicatrización de una cesárea? Sí, varía. Vamos a ver, muchas veces, por ejemplo, si vemos, no sé si podemos poner aquí una imagen de la pacientita que tenemos acá que ya tuvo una cesárea. ¿Hace cuánto tiempo fue su cesárea? 10 años. Muy bien, si vemos la incisión de ella, ¿verdad? O sea, que es esta de aquí, uh-huh, esta parte de acá. Entonces, automáticamente sabemos que este proceso puede, ¿verdad? Lo que yo veo por fuera es una cosa. La verdad, si yo hago un corte, si yo me corto, lo que sea, la cicatrización que yo veo externamente es una cosa a las 7 capas profundas que vamos a tener, ¿verdad? Esas 7 capas profundas que van a tardar alrededor de 6 meses a 8 meses, podemos tardar en un proceso de cicatrización, uh-huh, a nivel profundo. Y a veces ciertas pacientes me dicen, no, si yo ya el mes quiero ir a correr, ¿verdad? Sí. Y estas capas profundas, o sea, ahí si vemos acá, ajá, aquí se ve, ¿verdad?, la cicatriz de ella, que realmente ella no tiene ninguna secuela así, nada más un poco profunda, ajá, ¿y ahí en el puro centro? Esto casi siempre es el tipo de sutura que utilizan a nivel profundo. Entonces la sutura lo que hace, ¿verdad?, es traccionar y tirar hacia abajo, y si ves, se ve como un hundimiento en la cicatriz. Ese hundimiento, ¿verdad?, puede provocar ciertas fibrosis, que es lo que queríamos mencionar también y que tenemos que evitar a toda costa. Ok, bueno, entonces aquí yo nada más voy a exactamente a tapar ahí, ajá, esa parte para que se vea solamente esa línea que usted estaba diciendo, justo en el correcto centro. Justo en el centro, ajá, se ve un hundimiento, ¿verdad? Ajá.
No sé si se nota en pantalla, creo que sí, sí se nota, ¿verdad? ¿Será que hay algunas mujeres, José, que ese mismo hundimiento lo pueden presentar en un solo lado? Sí, correcto. Dependiendo, era lo que le decía, dependiendo de la sutura, ¿verdad? Muchas veces es central o puede ser a un ladito o al otro. Y eso a veces también puede generar o provocar cierto dolor, ¿verdad? Uh-huh. Ok, bueno, ahí la tienen. Es prácticamente, ¿cuántos centímetros? Vos decías... De 12 a 17 centímetros. De 12 a 17. Ahora, uh-huh, si la mamá tiene más de un hijo, uh-huh, ¿verdad? Generalmente hacen la cicatriz encima de sí, la anterior. Correcto, correcto. ¿Esa también va a tardar un poco más de 6 meses o es lo mismo? Vieras que no, tarda un poco más. De hecho, ¿verdad? Tarda un poco más y usualmente el cortar encima de una cicatriz puede generar aún más fibrosis o adherencias. Uh-huh. Las fibrosis y las adherencias, ¿verdad? Es un tipo de cicatrización que podemos tener a nivel profundo. Entonces, imaginemos que la fibrosis es un crecimiento anormal. Muchas veces usted lo puede notar en la cicatriz que se ve como rojo. Por ejemplo, toda la misma cicatriz donde está la cicatriz se ve rojito y levantado un poco. Uh-huh. Y después existe también la cicatriz que se vuelve queloide, ¿verdad? Esa cicatriz queloide que ya es un engrosamiento y que se sale de los bordes de la cicatriz. Y esto tenemos que evitarlo porque la fibrosis como tal nos pueden afectar muchísimo a nivel de restricción y funcionalidad de los músculos abdominales y pélvicos. Entonces es, por ejemplo, como que yo ahorita agarre, ¿verdad?, un brazo suyo, Thaís, y le diga, Thaís, muévase, ¿verdad? Usted va a tener una restricción de movimiento y entonces automáticamente nosotros tenemos que quitar esa restricción para que su abdomen trabaje correctamente. Porque si no aparece una diástasis abdominal, ajá, aparece también dolores en la zona lumbar y aparecen dolores también a nivel pélvicos profundos. ¿A raíz de una fibrosis? A raíz de una fibrosis y también por solo la cicatriz como tal. Ah, ok. Entonces, uh-huh, una vez que ya le hacen la cicatriz, nos hacen, porque yo también fui cesárea, ¿verdad? Y también he sufrido algunas complicaciones. El tema es, ¿qué puedo hacer yo después del mes o después de los 2 meses o 3, no sé cuánto tiempo después, para poder incentivar a que la cicatriz no haga fibrosis o no pueda hacer nada? Sí, por supuesto. La idea ahorita es enseñarles un poquito para que sepan, ¿verdad?, que en el momento que quitan los hilos, ¿verdad?, hilos, grapas o si se caen solos, en el momento que esto pasa, podemos empezar en casa a trabajarlo. Siempre lo ideal es consultar, ¿verdad?, con un especialista o un profesional que le guíe, ¿verdad?, pero si en casa tenga esta herramienta para poder ir trabajando. Si gusta, María José, que la doctora María José también es fisioterapeuta especialista en suelo pélvico, nos va a ayudar un poco. Y la idea es empezar a que llegue mucha sangre a toda la parte de la cicatriz. Recordemos que el colágeno es el que nos va a dar a nosotros esta cicatriz de forma correcta. Y nosotros estimulando de manera como haciendo círculos para un lado y para el otro, encima y por debajo de la cicatriz, podemos empezar a estimular toda esta parte a nivel de flujo sanguíneo y que evitemos un tipo de colágeno que no es deseado. Yo tengo que decir que ese movimiento que está haciendo María José, uh-huh, se ve así como algo normal, pero uno que tiene la cesárea siente como un poquito, claro, de susto, ¿verdad? Sí, siempre, y hasta incómodo. Sí, 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 siempre todas las pacientes, cuando uno le va a tocar la cicatriz, siempre se les da como cosilla. Sí, claro, por supuesto. Y bueno, ella lo está haciendo con una fuerza moderada, ¿verdad? Siempre es importante que lo haga alguien más o nosotros en casa podemos hacerlo. En casa lo puede hacer solito, o sea, la idea, ¿verdad? Solita, la idea es que empiece a hacer los círculos, podemos hacer también estiramientos, como lo está haciendo ahorita María José sobre la cicatriz. Uh-huh. Esos estiramientos funcionan mucho para algo que se llama fascia, que tiende a adherirse muchísimo. Y, ¿verdad? Si esta fascia se adhiere, muchas pacientes empiezan también con dolor a nivel de relaciones sexuales, dolor a nivel de, ¿verdad?, de la parte abdominal, o justo le limita mucho también la parte de regresar al ejercicio. Sí, correcto. Vamos a ver entonces los tipos de cicatrices que puede presentar una cesárea. Justo las estabas mencionando ahora. Esta, uh-huh, es la queloide. Esta es la queloide, correcto. Aquí podemos observar que es un crecimiento, ¿verdad?, que se ve muy grande, muy engrosado, y ese es un tipo de colágeno que no es bueno en el cuerpo. El cuerpo siempre va a buscar cómo cerrar, ¿verdad? O sea, el cuerpo siempre va a buscar cómo cerrar una cicatriz, porque lo que necesita es proteger a la persona. Entonces, muchas veces el cuerpo no está consciente y, bueno, va a generar un tipo de colágeno malo, y para eso, pues, existe también diferente aparatología, diferentes... Ahí podemos ver, esta es hipertrófica, ¿verdad?, que está un poquito levantada, pero si nota, ves como sobre toda la misma cicatriz, uh-huh, sin un relieve excesivo, y esa parte hipertrófica pues también la podemos trabajar para evitar la fibrosis que venimos hablando. Sí, ok, ¿se puede trabajar a partir de qué momento? Podemos empezar a trabajar, la verdad, en casa puede empezar con estos círculos, masajitos en la parte de la cicatriz, en el momento que se cae los hilos, ¿verdad?, o las grapas o demás, y en el momento de rehabilitación como tal, al concluir la cuarentena, ya podemos empezarlo. Ok, tenemos otra imagen, me parece. Ahora, mientras pasamos a ver la,
La, bueno, esta es la que teníamos. Ajá, justamente. Esta es la... Yo pienso en todas las mamás que tal vez tienen ya 3 años, 4 años, 10 años, no sé, ¿verdad? Ajá. En que tienen esta cicatriz, incluso unas, por aquí estaba leyendo que unas hasta en forma de T, asterisco y todo les hicieron. Claro. ¿Qué se puede hacer luego para aumentar la fuerza abdominal después de tanto tiempo? Pero no me responda todavía. Está bien. Vamos entonces a la pausa, 9:27. Haga sus consultas a través de Facebook y en nuestro WhatsApp. Ya volvemos. Estamos pensando en todas aquellas mamás que ya tienen varios años, 5 o más, incluso de haber tenido sus hijos, y piensan, ¿qué puedo hacer ahora si he tenido mucho dolor en la parte lumbar, si no tengo la misma fuerza? ¿Y qué puedo hacer para evitar entonces la incontinencia urinaria, incluso como parte de las consecuencias de una cicatriz que no se cuidó bien, de cicatriz de cesárea? Bueno, usted nos dice, José. Sí, muy bien. Vamos a ver, es súper importante saber que no importa el tiempo que haya pasado. Por ejemplo, Mari, una de nuestras asistentes, los hijos ya tienen 20 y 18 años, uh-huh, y de igual forma podemos trabajarle la cicatriz. Aquí ya sí necesitamos saber que es necesario ir a, ¿verdad?, con un profesional especializado en suelo pélvico para que le pueda ayudar. Existen diferentes técnicas. Lo primero es la tecarterapia, uh-huh, que ahí la podemos ver en la imagen. Y es un tipo de dispositivo que nos va a ayudar a nosotros a regenerar un colágeno bueno y a quitar esa, ¿verdad?, esa parte queloide, esa parte fibrótica que queda en las cicatrices, uh-huh, y le vamos a devolver, ¿verdad?, otra vez esa funcionalidad a toda la parte muscular, que empiece a trabajar el fortalecimiento de forma correcta y que la cicatriz no le limite esta parte, ¿no? Porque muchas mamás, muchas veces, ¿verdad?, lo que les pasa es que la cicatriz les limita al volver al ejercicio, ¿verdad? Y esto, pues, obviamente, pues no es bonito. A mí. Exacto. pronto. Sí, pronto. Ok, ¿y eso que estamos viendo? Ahorita estamos viendo, ¿verdad?, la parte de la tecarterapia. Ah, ok. Que es esta máquina que les explicaba, que nos va a ayudar a toda la parte de irrigación, de flujo sanguíneo, la parte muscular y demás. ¿Se hacen en toda la zona abdominal? En toda la zona abdominal, principalmente porque verás que las pacientitas que han tenido cicatrices como este tipo, que también les iba a decir, ¿verdad?, que las que le han realizado histerectomías, que les han quitado el útero, ¿verdad?, también les hacen este tipo de cicatrización, bueno, este tipo de cicatriz. Uh-huh. Y también los pacientes masculinos que les quitan la próstata, ¿verdad? Entonces, cierto. En el caso de nosotros los hombres, la incisión es más bien la que hablábamos, que es de forma vertical, ¿verdad? Uh-huh, entonces, es importante de igual forma trabajarlo. Saber, ¿verdad?, que la fisioterapia suelo pélvico es el que le va a ayudar y le va a dar todas las pautas progresivas de cómo puede ir haciendo ejercicio en el momento que lo puede realizar, uh-huh, y demás. Ok, además del tratamiento que estábamos viendo en pantalla, hay ayuda en fisioterapia, desde la fisioterapia, como José, que ya ustedes saben, es fisioterapeuta, que me gustaría ver el video que tenemos listo ahorita. Ve, ahí está, para ayudar también al suelo pélvico. Sí, ahí tenemos a la doctora María José haciendo un poquito de ejercicio. Tiene en la boca algo que se llama Wiener Flow, que es una técnica francesa que utilizamos nosotros en la clínica, uh-huh, para fortalecer abdomen y suelo pélvico al mismo tiempo. ¿Y si no tengo el Wiener Flow? El Wiener Flow lo podemos hacer con una respiración en S, que lo podría hacer yo ahorita, que es... sacando, como frenando el aire, y esto lo que va a generar es una mayor actividad de la faja abdominal. Recordemos que lo que necesitamos es darle fortaleza a la faja abdominal para que tenga una buena estabilidad y evite cualquier tipo de secuela, pronta o a futuro, ¿verdad? Porque a veces no sentimos nada al inicio, pero a veces ya cuando llega la menopausia y pasaron ciertos años es cuando tiende a aparecer, ¿verdad?, ciertas secuelas. Ok, bueno, excelente. Ahí estamos haciendo entonces un trabajo desde la pared, de pie contra la pared. Contra pared. Podemos, uh-huh, trabajar en camilla, podemos trabajar de 4 puntos, podemos trabajar contra pared, ¿verdad? Usualmente los ejercicios tienen que ser un poco guiados, ¿verdad?, obviamente por un especialista, pero bueno, ahí tienen ciertos ejemplos en los que pueden trabajar en casa, y también la parte manual que les enseñó ahorita María José. Ok, ¿después de cuánto tiempo podemos ya nosotros considerar que es un buen momento para volver al ejercicio cuando hemos intentado este tipo de terapia? Vamos a ver, si ya el paciente pasó por un proceso de rehabilitación después de la cuarentena, uh-huh, ya sabemos que 1 mes y medio después va a poder integrarse. Si no realiza ningún tipo de rehabilitación y demás, y solo está en casa, es importante tener mucho cuidado con el ejercicio que vaya a realizar el primer año, posparto, ¿verdad? Principalmente no evitar a toda costa el alto impacto. El alto impacto es el que puede traer muchas lesiones, y entonces empezar a buscar tipos de ejercicios donde lleve menos impacto, tipo la parte de natación o caminata, o bien pesas de manera tranquila y progresiva.
Ok, importante esto. Y si ya una persona tiene, como en el caso de nuestra paciente de hoy, que tiene un niño ya de 10 años, me imagino que ella siguió su vida completamente normal. El huequito que le vimos o ese hundimiento no se va a quitar con fisioterapia. No, ya esto ya no se va a quitar. Es algo que está establecido a nivel de la cicatrización y es importante, ¿verdad?, que saber que esto, por más que le hagamos mil cosas, es muy difícil. Pero lo importante, ¿verdad?, como les digo yo siempre, la parte estética y visual, sí, ¿verdad?, para el paciente es muy importante, pero para nosotros como especialistas lo más importante es la funcionalidad, que su suelo pélvico esté bien, que su abdomen esté bien y que vaya a evitar cualquier tipo de secuela a futuro. Ok, incluso tenemos algunas consultas que ustedes han hecho a través de nuestro Facebook. Dice, hola, a mí me hicieron una cesárea hace 2 años y 7 meses, pero la cicatriz está un poco abultada en el centro y no ha cicatrizado bien, me pica mucho. Ella pregunta si es esto normal. No, esto ya es verdad, era lo que hablábamos. Ya aquí cuando pasa esto ya se nota y se sabe que es un tipo de cicatrización que no es buena y que definitivamente va a requerir ayuda para que no pase más a profundo, porque si está pasando externamente, a nivel interno profundo también está pasando. Ok. Excelente, sí, entonces debería buscar un profesional, nuestra televidente Tai Vera. Dice Carolina, Ale Corrales, que esta pregunta es muy interesante. ¿Cómo puedo saber si tengo fibrosis? ¿Cuál es la apariencia de la cicatriz? Era las imágenes que colocamos antes, ¿verdad? O sea, si la ve la cicatriz fibrótica, perdón, es que ando un mosquito anda por ahí. Sí, anda una mosquita así, siempre molestando. La cicatriz fibrótica, ¿verdad? Es como un relieve, se ve rojo. Entonces esta parte roja, si usted tiene la cicatriz roja y no blanquita como la que enseñamos de la paciente de ahorita, es una cicatriz que ahorita ya nos tiene que decir que hay que trabajarla, ¿no? Ok, y otra cosa que nos dice también una de nuestras televidentes, Olga Umaña, ¿qué complicaciones puede presentarse una cesárea con adherencias? Sí, las adherencias es uno de los mayores problemas que podemos tener con las cicatrices en general. Las adherencias, imaginemos que está la cicatriz en la parte superficial, ¿verdad? O sea, en la parte superior, y en la parte profunda, como les explicaba, son muchas capas. Puede generar las adherencias, imagínense como unas telitas de araña que empiezan a crecer y esto se puede adherir a los órganos profundos y estos órganos profundos automáticamente puede generar compresiones del intestino, puede generar presiones sobre la vejiga y esto puede afectar la parte digestiva y la parte, ¿verdad?, miccional como tal. Ok, muy bien. Dice que hace 10 años me hicieron la cesárea, pero desde entonces y hasta hoy me duele 3 días al mes. Justo en luna llena, no sé si tiene algo que ver. Sí, a los pacientes les pasa mucho que toda la parte de luna llena y cuando hace mucho frío puede molestarles. A nivel de evidencia científica y estudios y demás, pues no tenemos una explicación para eso, pero bueno, les pasa. Es bastante común saber que a veces también la parte hormonal y la parte de ciclos menstruales y demás puede también provocar cierto dolor y molestias en la parte de la cicatriz. ¿Sabe qué nos dice Carolina? Ahora sí, que ella tiene un hijo, ya tiene 18 años, dice que nació por cesárea y la herida le tiende mucho a picar, incluso dice que a veces es bastante, pregunta que ¿por qué tantos años después sigue la cicatriz molestando? Sí. Vieras que es bastante común, Thais, que pase, tanto dolores o molestias, ¿verdad? Ya sea a los lados de la cicatriz o en el centro. Y esta parte, cuando está picando, es que todavía, ¿verdad?, hay un crecimiento muy probable a nivel profundo y que definitivamente sería bueno que consulte para evitar adherencias a futuro. Sí, José, incluso yo en su momento sentí mucho dolor de cierto lado. De un lado, sí. ¿Verdad? Creo que es por la parte de la sutura. Sutura y también, ¿verdad? O sea, están cortando músculo, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que tenemos que cuidar, que les decía, ¿verdad?, la parte estética, bien, pero a nivel funcional profundo tenemos que volver a reactivar los músculos, tenemos que volver a reactivar para volver a vida diaria. Está alzando a bebé, está dando lactancia, quiere volver a ejercicio, son muchos factores que entran en juego. Y cuando estos factores entran en juego, si usted no va a tener una buena estabilidad en su cuerpo, pues van a aparecer secuelas o dolores excesivos. Somos muy valientes, mamitas, tanto de las que tienen a su bebé por parto natural, mi admiración y también mi admiración para las que lo hacen por cesárea. El doctor, bueno, el fisioterapeuta José Traña está hoy disponible para que usted, si tiene alguna otra consulta, pueda realizársela a través del WhatsApp 8436-9094. Ahí puede escribirle en el momento que usted lo desee para ya sea agendar una cita o para hacerle alguna consulta, pero también lo puede encontrar en Instagram como Clínica Trana. Clínica, ¿verdad?, Trana, correcto. Clínica Trana. Ahí usted puede ver todos los tratamientos que le pueden realizar si tiene problemas con suelo pélvico y demás. Así que le agradezco muchísimo esta explicación tan amplia. Muchas gracias, José. Y a nuestras modelos de hoy también, muchas gracias. Gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.